Lastimosamente, el juego anterior, donde gracias a Dios que a los campeones no tuvo la posibilidad de jugar los últimos dos partidos por un problema de lesión, pero bueno, creo que lo importante es que se consiguió el objetivo. Había que seguir trabajando pensando en que el principal objetivo llegaría ahora a fin de año, y bueno, estamos a creo que 5 o 6 días de ese objetivo, y estamos trabajando muy bien. Como siempre, tratando de hacer las cosas bien, escuchando lo que dice el profe, siendo muy, muy solventes en defensa y muy, muy contundentes. ¿Cómo está la línea física? No, creo que muy bien. Creo que el hecho de que, por ahí no hayamos clasificado a la fase final del torneo ha ayudado para que el equipo descanse un poco. Y bueno, eso ayuda a mantener un buen ambiente. Bueno, ¿qué rival prefieres? ¿Los paisanos del Cauca o...? No, creo que ambos tienen mucho mérito, ¿no? Mucho mérito, porque han llegado hasta este momento, y creo que de por supuesto sabemos que un equipo ya estaba en la máxima categoría, así que va a hacer todo lo posible por quedar campeón. Por ahí el Centauros, que hace muchos años tuvo la oportunidad de subir, pero por ahí está un poco rezagado, también tiene muchas ganas de volver a ser protagonista. Bueno, tiene toda la fe del caso, del grupo, de que esta sí es la definitiva, o de nada serviría haber ganado en el primer semestre. Bueno, creo que para cada uno de nosotros va a ser muy importante. Creo que es la primera vez que para muchos de nosotros estamos en esta oportunidad. Así que queremos hacer historia con este equipo, y por supuesto estamos muy, muy confiados de conseguir el objetivo. ¿Qué significó para usted la venida del nuevo gobernador y mostrar que es hincha del equipo, que se va a poner la camiseta, de hecho que no se la quite, que nos va a dar todo el respaldo? Yo creo que es muy motivante. Ya habíamos escuchado por ahí que tenía muchas ganas de apoyar el equipo. Vino hasta acá en presencia a demostrárnoslo, y ahora estamos confiados que vamos a conseguir este objetivo para que el próximo año las cosas en la máxima categoría con un nuevo gobernador sean muy confiables para todos. Bueno, a usted, que se den las cosas con... Muchas gracias a ustedes, esperamos que nos apoyen en estos 180 minutos.